Bueno, gente, estamos aquí, gente, por fin estamos aquí de vuelta en Left 4 Dead, gente, volviendo a grabar, porque bueno, en mi caso hace tiempo que no grabo, gente, la verdad, no sé hace cuánto tiempo no subo un video, creo que ya van como 2 a 3 semanas por ahí que no subió ningún video, y bueno, la verdad que lo he extrañado bastante, también estoy grabando porque ni siquiera he podido dejar grabado cositas para poder subir en el canal, y tenía pendiente principalmente este video, gente, que como podrán ver aquí. Estamos en el mapa Chabuca, no me acuerdo cómo se llamaba su descripción o bueno, su eslogan de este mapa, gente, que bueno, ha sido creado, gente, y ha sido lanzado también por Amauta Collective, gente, que fue lanzado el día 7 de febrero, que justamente demoró un poquito en ser lanzado oficialmente porque estaban esperando los creadores en que haya un poco más de apoyo y que se ponga dentro de, en este caso, dentro del mapa, los nombres de los que han colaborado con la causa, en este caso, que era mínimamente 3 soles por yape que podías dar para que puedas aparecer dentro de este mapa que está inspirado en la Alameda Chabuca Grande, obviamente, ¿no, gente? Así que bueno, aquí podemos ver la primera referencia, ¿no? De cómo se ve y cómo se ve en la vida real, ¿no? No sé si haga la comparación al final, pero voy a ponerlo de todas maneras ahí. Así que bueno, gente, estamos aquí ya, vamos a ir viendo un poquito del mapa. La verdad, la Alameda Chabuca Grande no he ido directamente, lo he visto a lo lejos, pero nunca he entrado directamente ahí, así que no estaría muy al 100% dicho de que se ve tal cual. Alalá, se ve increíble, gente. Fuera de todo, se ve increíble. Mira, ahí está el chino, gente, hay varios chinos por allá. Ahí está lo de Prosegur, que son los carritos que son de, en este caso, de Limb Infection. O sea, de los materiales de Limb Infection, que como saben, para poder jugar los mapas, usar los mods, todos los mods de Limb Infection, tienes que tener también los materiales de Limb Infection, que serían 3 partes que tienes que estar suscrito para que puedas tener todas las texturas puestas y toda la vaina, porque estas cosas no son parte del mismo juego, ¿no? Alala. Este muñequito no sé qué representa, gente. Y aquí tenemos para apoyar, pero no, al Gally Rafo, gente. Bueno, en este caso son el Yapi y el Plin, supongo, de Gally Rafo, que es miembro de Amauta Collective, gente. Así que bueno, vamos a seguir viendo por aquí. ¿Qué tenemos por acá? Una cámara y un gorrito. Supongo que esta es como una referencia a lo que hicieron los creadores, en este caso Amauta Collective, de venir aquí un equipo para tomar en la Alameda Chabuca Grande fotos reales para poder luego recrearlo dentro del juego, gente. Así que bueno, supongo que será como una referencia, ¿no? Aquí tenemos a uno tapado con periódico, como debe ser. Aquí tenemos la basura, esta vaina. Aquí está justamente, gente. Vamos a ver si están aquí todos. Mecenas, ¿no? ¿Cómo que mecenas? Uy, uy, uy. Tenemos estos. Creo que este es aquí donde aparecen todos los colaboradores, gente. La verdad, no estoy seguro si solamente es aquí o hay otro más. Pero bueno, veo que hay varios, gente. Bueno, la mayoría son nombres, sus nombres reales, ¿no? Hay unos que han puesto su nombre falso. O, bueno, por decirlo así, ¿no? Su nombre de avatar, sí, es diferente. Ah, el J. Martin, ese caos es sub, gente. Así que muy orgulloso de mi causita. Así que bueno, vamos a ver por aquí. Están todos los colaboradores para que vean que se han cumplido con su palabra. El Nirvana también. Pero bueno, mecenas, no sé exactamente qué significaban mecenas, pero bueno, ahí está, gente. Podemos irnos por aquí. Vamos a ver, aquí, bueno, aquí tenemos las cositas para poder llevarlas. Que bueno, lo que me falta sería esto, ¿no? La vomitona. La vomitona que será como orina. Está bacán, está bacán. No es mejor cuerpo a cuerpo. Bueno, están los principales. Aquí tenemos el. Uy, 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 tenemos el golpe. No, pero aquí tengo. Ah, tengo la cusqueña, gente. Creo que me voy a quedar con la cusqueña, me gusta más. Así que bueno. Vámonos por aquí, tenemos un carrito de basura de la Municipalidad de Lima, pejín de no bajanazo. Se escuchó como que algo se cayó. Bueno, un carrito de policía, gente, tenemos por aquí otra pistola. Exactamente ese zombie, no sé de qué será, gente, pero bueno, vamos, estaba pensando qué decir, pero no encontré la referencia exacta. Así que bueno, la verdad el mapa está bien grande. Por aquí tenemos más cositas, un carro de un corredor, el corredor morado o azul, no sé, estoy seguro. No sé si hay corredor morado. Tenemos un puestito aquí de picarones, gente, como debe ser, esto lo puedo mover. No lo puedo mover, pero supongo que el tan y ellos sí lo pueden mover, no supongo. Ey, ey, tan que hablan por ahí. Tenemos el llamadas, gente, como debe ser. Aquí está, acá hay más, gente, ala. Veo que ha visto bastantes colaboradores, gente. O sea, veo que hay varias partes en donde ha puesto nombres de los que han colaborado. A ver, estos de aquí son totalmente nuevos, gente. O sea que estos no se copian de la de allá. O sea, me alegro de que haya visto bastante gente que hayan apoyado en esta causa, gente. La verdad, me alegra bastante. Espérate. Este solamente tiene una. O sea, se puede ver solo por ahí, ¿no? Sí, solo se puede ver por acá. Y bueno, hay más gente que ha podido colaborar, como ven. Ha visto varios. Uy, uy, uy. ¿Qué es esta vaina? Como, he echado a gente, creo.
Y chaufa, ¿no? Creo que sí, es chaufa, creo, o arroz con pollo, no estoy tan seguro. Pero es un tapercito donde te dan anticuchos, señora joya. Anticuchos Isabela. Anticuchos pancita. Ah, pancita, no, bueno, eso no es un nombre, eso simplemente es una referencia a la pancita que nunca he probado, la verdad creo que nunca le he comido. Bueno, no, no, estoy por ahí. Es como en otro lado. A ver, verdad, no encontramos cuerpo a cuerpo. Aquí está el pollo. Ahí, ahí. Aquí tenemos sándwich. Sándwich Andrea, que está bacán, está bacán. Espérate, quiero ver si por acá hay. Uy, 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 cemento sol, gente. Este creo que es nuevo. O sea, es una textura nueva. No estoy tan seguro, la verdad, pero a mi parecer sí lo es. Ay, ay, ay. No sé si se puede ir más afuera. La verdad, el mapa se ve grande, pero claro, obviamente no todo el mapa es jugable, ¿no? Protege a los tuyos y mantente alerta ante la gripe verde. Y bacanazo en la verdad. Bueno, por ahí ya vimos. Por ahí podemos ir. Acá hay un escopetita. Ya tenemos un arma principal, gente, como podemos ver. Solamente hay. ¡Ah! Acá están las serias, gente. Aquí están las armas serias. Bueno, como estamos en Limb Infection, vamos a usar las armas de Limb Infection, pero no como tenemos aquí. Mejor espada, sí. Solamente voy a usar esa como la principal. Aquí tenemos más cositas, gente. Este carrito, no creo que se pueda usar. Ay, 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 a la media chabuca grande, gente. Aquí está justamente. Esta partecita, como que es la entrada, ¿no? Un poquito de historia, te pongo acá. Del puente a la Alameda. Tenemos aquí picarones, la de la tía Paula. Uy, uy, acá hay armamento. Hay armamento del bueno también, gente. Ah, no, pero no se puede usar. Pensé que se puede usar lo de arriba, gente. ¿Quién sabe? Tal vez sí. No, creo que solamente es pura imagen, ¿no? No sé cómo decirlo. Aquí tenemos más armas. Uy, uy, más colaboradores, gente, qué bacán. Aquí tenemos a todos. Bueno, por el momento no, ninguno me suena como sub por el momento, creo. Uy, uy, uy. Yared Atfaro. No, ninguno me suena como sub, gente, la verdad. Por ahí estoy viendo si hay alguien conocido por mi parte, pero bueno. Uy, uy, acá hay más. Uy, uy. Tenemos un montón de gente que ha colaborado, gente. Y me alegro mucho, bastante que ha visto mucha gente colaborando. Uy. Acepto tu nombre y todo eso. Espero que no se quede loco por ahí. Pero no, por aquí no me. Este nombre, segura. Bringas, Jefferson, Anthony, con todos sus apellidos, puesto el cabo, ¿sabes? Bren, tu cachero. Nombres clásicos, pero no, nombres de barrio. Uy, uy, tenemos esta también. Me gusta esa, pero bueno, vamos a ser fieles a esto. Mira, aquí tenemos la paldita. Como granada. Esto sí nos ponemos. Sí, mejor me llevo esta vaina. Uy, uy, como que le pone luz, ¿no? Ahí, ahí. Por un efecto que es un mote esa vaina que estoy haciendo ahorita. Vamos a ver, no sé si son todos los colaboradores, gente. No sé si acá arriba hay más. Aquí tenemos balitas, más cositas. Ah, no podía bajar por ahí. ¿Qué es acá? Salida, ganazo, ¿no? Está bacán, la verdad, el mapa, gente, me ha gustado demasiado, la verdad. O me está gustando demasiado hasta el momento. No sé si puede ir por otros lugares, eso estoy viendo. No sé cuánto dure este video, la verdad que me estoy dedicando a ver detenidamente cada partecita que tiene. Vamos a observar. ¡Ey! Ahí está el lobo de Gali Rafa, gente. ¡Ay, ay! Por aquí vi algo. ¡Ah! Era esta vaina. El amor real no es fácil y el amor fácil no es real. Gracias por los momentos. Cuídate mucho. BC. Rey chiquita, chiquita. Creo que esta es una dedicatoria que le está haciendo uno de los creadores, no sé si el Gali Rafa o el Top Secret. A alguien parece, ¿no? A una chica, supongo que es que el VC. Pero bueno, referencias de las buenas, ¿no? Ah, no, por ahí no se puede en ningún lado. Pensé que sí, gente. No, no se puede en ningún lado. Así que creo que vamos a empezar con el desmadre como es, ¿no, gente? Vamos a empezar con el desmadre debido, correctamente. Vámonos a activar ya el desmadre como es debido. Para poder iniciar, ¿no? Ah, no, eso no es. Para poder iniciar el desmadre. Vamos a ver qué tal el desmadre en este mapa. Vamos a darle P. Chamán y matoro. Ululu. Es que está todo bacán. Me gusta ver todo. No sé por dónde van a ir. Creo que por allá van a venir. El mapa sí es grandecito como para aguantar, ¿eh? Qué rico. Empezamos con buen desmadre. Ulala. Qué rico. ¿Listo? Hacemos bacán. Hicimos bacán. La me siento raro, gente, porque a la par que no he grabado tampoco. Ah, no, me desmadré, espérate. A la par que no he grabado tampoco he jugado, así que un poquito para que se den idea de lo malo que debo estar jugando. No me he ni enterado de dónde vienen los zombies. Bien, viene mi primer causa.
Creo que viene por ese lado. ¡Alala! ¡Se puede mover! ¡Alala! Me lo quedo. Mejor no veo por ahí. ¿Dónde está mi causa? ¡No! ¡Estaba atrás! ¡Una vidita! ¿Qué causa? Muerto mi causa. Vale, la. Está mi causita. Por el momento está bien reventado. ¿Muerto? Uy, 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 tenemos lo de salud, gente. Vale, IP, vale. Madre mía. Se vienen. Está, vale. Salvado. Vamos a ver, gente. Que se me bloquean los bots. Espérate, 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 estamos todos acá, ¿no? Los bots han quedado atorados ahí dentro, gente. Vamos a movernos a ver si puedo. Alala, ustedes sí que quieren desmadre, ¿no? Mira, mira, mira. Es un desmadre, todos son desmadre, gente. ¿Sigo con el siguiente tan? Madre mía. ¿Rayo el ópero? Pompichuta, ¿qué haces tu desmadre? No, no, no haces nada. Vamos a recargar. ¿Me cargué, Simón? No, no había recargado. No, ¿de dónde? No lo vi, gente, no lo vi. No, causa. Hicieron el compaso, gente. A la 3 minutos dure, gente. 3 minutos. Ala, me están haciendo de todo, me están haciendo de todo, gente. De todo y de extra algo más también. Me he hecho un combo, los. Si así jugaran mis bots, gente. Si así jugaran mis bots, de verdad. Estaría orgulloso, de verdad. Estaría orgulloso. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver un intento más, gente. Ya mi primer logro ha sido llegar a 3.4 segundos. Y menos 3.4. Pero bueno, gente, vamos a la siguiente partida. Apenas vamos a la siguiente ronda. Recibido, gente. Aguanten que ya vamos para allá. Continuamos, gente, la segunda ronda. Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Bueno, empezamos con una muerte de un... ¿Cómo era? Chamar, ya me olvidé cómo se llamaba mi causa. Espérate, vamos a ir por el desmadre y espero que vengan por acá, porque escucho por acá. Bien, bien. Bueno, escuché, como escuché. Casos. Ay, ay, ay. Ahora sí, gente, decía por qué escuchaba raro el audio, es que me había puesto al revés los audífonos. Bueno, cositas de la vida, ¿no? Por aquí escucho mi causa. Ahora sí escucho correctamente, pi. No sé por dónde van a venir, la verdad. Están, están. Una recarga. Madre mía, me acuerdo. Qué rico. Muertazo. Me agarran, pez feo. ¿Listo? No son mi loot, gente. Que sería un pollo. Se me bloquean los bots, ve, cuando les golpean en la espalita. Muertazo. Ay, ay, gente, ¿cómo se pone este desmadre? Ahí. Ay, ay, gente, esto vale, esto vale, esto vale. Eso no me puse. No hay balas por acá.
Por aquí va, por aquí va, la debe haber, sí. ¡Madre mía! ¡No lo vi! El HP me madrugó. Muerto uno. Champagne, viene otro. Muerto. Ahorita no. Nelson, me atoré. Respiela. Me atoré, gente. No. Siete buenos. Qué suerte. No lo veo, gente. Muertazo. No, lo mataron. O lo mataron, ¿qué? Era yo. Nelson. Sabía. Yo no creo que le caía, pero bueno, tenía que extraerlo de algo. ¡Tamari! ¡Quemaditos! ¡No, Alan! ¡Tamari me quema ya, gente! ¡No! Justo me tuvo que agarrar, gente. Un momento preciso. Una curadita no me va a hacer mal. Más bien me va a hacer muy bien. ¡Tamari! Se pone peor. ¡Alala! ¡Moverme! ¡Jamal! ¡No dejo mover las perras! ¡Pululú! ¿Muertazo? ¡No! ¡Los mató a todos! ¡Se muere, gente! ¡Se muere! Necesito un poquito de extracción de bombas. Necesito buscar bombas, no tengo bombas. ¿Qué haces tú acá, perro? ¡Y me toca puros polis! ¿Llevo esto? ¡Ah, no! ¡Ya tengo! Un poquito de distracción. Qué rico. A mí también me volvió. No, porque vienen de este lado. Nelson. ¡Reventados! Me maté yo solo, vida, gente. ¡Hala, qué buena, gente! Está muy bien hecho este mapita, la verdad. Está amplio, o sea, ni siquiera para quejarte de que es un lugar muy cerrado. Está preciso, está bien pensado, la verdad, gente. Bueno, aparte de que estoy inspirado en un lugar real, ¿no? Y bueno, gente, quiero acabar con una cosita, porque bueno, muchos sabrán que yo apoyo bastante los proyectos de Moto Collective, así que para que no crean que simplemente es puro hacer videos nomás y ganar cositas, pero no, o sea, a costa de lo que ellos van creando, pues no, gente, me estoy buscando un franco, pero no me acordaba dónde estaba el franco, pues tengo que mostrarles algo para que no crean que yo tampoco he apoyado, porque como verán, mi nombre hasta el momento no ha salido, ¿no?, en la lista, así que vamos a comprobar de que de verdad yo he colaborado, gente. Y como podrán ver aquí, gente, ahí estamos. Ahí está, gente. Como podrán ver, ahí estamos. Espérate, me loqueé, gente. Ahí está el loguito de Hollow Games, gente, para que vean que de verdad yo también he sido colaborador para este proyecto de Moto Collective. Y la verdad que siempre estoy ahí apoyándolos, no solamente haciendo videos para darle un poco de promoción y más difusión, aunque no sea un canal de los grandes, al menos sé que puedo llegar a más gente con mi ayuda, gente. Así que bueno, ahí también está para que vean que de verdad he colaborado. De verdad agradezco mucho, aunque no sé si algunos de los que han colaborado me conozca, sé de algunos que sí porque son suscriptores. Pero bueno, espero que de verdad ese mensaje llegue, que de verdad qué bueno que hay bastante gente, porque miren, aquí más o menos cuánto hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 por 3 sería como unos 66 soles, si me equivoco, gente, si mis matemáticas no me fallan. Solamente en esa lista, porque después hay más cosas ahí, así que qué bueno que ha visto esa colaboración de verdad. Qué bueno que ha visto apoyo por parte de la gente hacia este proyecto. Yo pensé que simplemente iba a ser una lista o dos listas a lo mucho, pero veo que han sido como hasta cinco, creo que son cinco listas o seis listas por ahí que he encontrado. No sé si por ahí hay algún extra, pero bueno. Me siento muy feliz, gente, porque el proyecto ha sido apoyado, aunque he visto que no ha llegado a mucha gente este cuando ha sido lanzado, así que espero que el video este sí se pueda llegar a ver a más gente, ¿no, gente? Así que bueno, me despido aquí nomás. Esto ha sido el video de Chabuca.
el nuevo mapa de Living Faction, inspirado en la Alameda Choboca Grande, en la vida real, gente. Así que si quieren ver más contenido de Amoto Colip, que tal vez tengo cositas por ahí pendientes que hacer en algunos videos y hablar sobre el tema de cómo va el mapa también en la campaña, justamente de Living Faction, para que sepan un poquito más. Así que bueno, gente, eso quedará pendiente dependiendo cómo va el apoyo. Así que muchas gracias por estar aquí, gente. Se me cuidan mucho. Muchos agradecimientos a Amoto Colip por su gran trabajo también, gente. De verdad, espero que sigan trayendo buenos proyectos. Y sé muy bien que se toma su tiempo hacer estas cositas, pero siempre que lo traen, son trabajos excelentes, gente, impecables, como debe ser, ¿no, gente? Así que bueno, un saludo para los de Amauta. Como siempre, sus redes sociales en la descripción, gente, de todas las redes sociales que tienen Amoto Colip, y pues van a estar en la descripción. Y por favor, suscríbanse. También activen campanita para entender cuando subo un nuevo video. Den like también, gente. Y comenten, que esas dos cositas son importantes para que YouTube vea que hay más apoyo. Y que me va a servir mucho porque he estado muy inactivo, gente. Así que con esa inactividad, un poco que YouTube me va a penalizar los primeros días que no estoy subiendo contenido, ¿no, gente? Así que bueno, eso ya es cosita que se puede solucionar. Y bueno, ya mucho floreo que he metido ahorita. Me despido aquí nomás. Y hasta la próxima, gente. Adiós.